Eh, desde el área de medio ambiente, lo que vamos a hacer va a ser una mejora eh, en, en el espacio, en el corredor del de correntoso, en el camino al correntoso. Eh, ya tenemos listos toda una serie de cartelerías para concientizar a la gente que no genere más basura, que no tire, y para eso también lo que hicimos fue construir varios tachos de basura. Lugar donde alberga muchísima gente durante el fin de semana. También en este tiempo estival es utilizado por allí para zona de camping. ¿Se tiene pensado hacer algo, por ejemplo, para lo que es el tema del de encendido de fuegos, una suerte de parrilleros, entre otras cosas? Bueno, sí, nosotros veíamos con mucha preocupación que la gente, para, para hacer un asado, lo que utilizaban eran los árboles. Eh, a modo de reparo del viento y prendía fuego abajo del árbol, lo que termina quemando el árbol y secándolo posteriormente. Por lo tanto, diseñamos unas especies de media su eh, de hormigón donde van a estar plantadas eh, a fin de que la gente utilice eso como reparo y no el árbol. Esto es un pedido que, se lo, que le hago a todas aquellas personas que van a disfrutar eh, de este espacio es que los espacios los construimos entre todos, los mejoramos entre todos, y no hay mejor manera de mantener limpio un lugar que es no ensuciándolo. Es nuestra responsabilidad limpiarlo, pero es la responsabilidad de todos mantenerlo relativamente limpio. Y no cuesta nada, una vez que uno termina de disfrutar una jornada, juntar los papeles que dejó, juntar las botellas y acercarlo a un tacho. Esto sería desde el... ¿Pueden desde el puerto deportivo hasta llegar al final del camino al Correntoso o se haría una primera parte, un primer tramo? No, todo el tramo, todo el tramo. Estamos por poner más o menos aproximadamente 15 tachos grandes. Eh, no tengo todavía definido la cantidad de, de semiparrilleros. Ya tenemos toda la cartelería. Y bueno, ahora pedimos un poco de colaboración también.